El Instituto de Investigación del Clima y la Sociedad pronosticó durante todo el año 2022 una tercera El Niño consecutiva, la cual tuvo efecto en los cultivos invernales de esta campaña y también en los cultivos estivales. Recién ahora se está pronosticando una fase neutral, por lo que dejaríamos de estar en condiciones La Niña. Ya vamos a entrar en ese tema, pero podemos hacer un breve repaso desde la siembra hasta ahora, porque hemos tenido de todo, ¿no? Bien, exactamente. Como dije en la presentación, tuvimos en la siembra, ya veníamos con muy poca agua útil en el perfil. Las lluvias fueron muy escasas, estuvieron todos los departamentos debajo del promedio histórico. Y llegado diciembre, llegado el verano, empezaron las olas de calor. Hasta el día de hoy está pronosticado la novena ola de calor. Más de lo normal. Mucho más de lo normal. El servicio meteorológico generalmente entre 4 o 5 olas de calor. Bueno, tuvimos 9. Fue muy complicado la primera quincena de enero, donde no hubo precipitaciones. Ya venían acumuladas desde diciembre esta falta de precipitaciones. Maquilló un poco la situación, pero los cultivos tardíos, lo que fue la última quincena de enero con lluvias, y llegó febrero, donde la mayoría de los cultivos tardíos, que es la mayor proporción de siembra en Córdoba, es de manera tardía, y vino febrero con falta de precipitaciones, una helada, olas de calor, bueno, que golpearon a los cultivos fuertemente. Bueno, ¿qué proyecciones hay? Las proyecciones son fase neutral. Demora un poco más en Argentina que se exprese esta fase neutral. Entonces, comparación con Brasil. Exactamente. Entonces el servicio meteorológico todavía indica probabilidades a que las precipitaciones sean inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal. Hoy estamos en fase neutral, hay que esperar que eso se vea reflejado en el clima, ¿no? En el tiempo. ¿Qué dice el Instituto de Investigación para el Clima y la Sociedad? Que esto va a ser una fase de transición, esta fase neutra, hacia un niño. Este niño se espera, en el último pronóstico, lo esperan para lo que es la primavera del 2023. Así que bueno, habría que ver, seguir muy de cerca estos pronósticos, a ver cómo se va dando, ¿no? Exactamente, a todo el departamento de información, en especial a mi compañera de área, la geóloga Eugenia Capone, que me ayudó, bueno, en analizar los datos, y bueno, esto es un trabajo conjunto de los dos.